Venezuela, los otros responsables. El cuestionamiento internacional va a ir apagándose por necesidades prácticas. Columna de Guillermo Puyana Ramos para El País de Cali. Antes de las elecciones presidenciales venezolanas en las que resultó declarado ganador Nicolás Maduro, hubo quienes pidieron a la oposición que no participara en un proceso que por los antecedentes históricos podía terminar en lo que terminó. Un resultado controvertido y oscuro por el control gubernamental de todos los organismos estatales. Hay que decir, claro está, que a esta decisión llegó porque se creó un entorno internacional que concluyó con la nunca suficientemente explicada incapacidad de la oposición de entender su propio contexto nacional, que es la prueba de que al perro si lo capa más de dos veces. Una responsabilidad especial le cabe al gobierno de Joe Biden en oxigenar al régimen de Nicolás Maduro, no tanto en relación con las siempre ineficaces sanciones unilaterales, sino en el aire político que le dio promoviendo la instalación de las mesas de diálogo en México, la versión 2021 de un escenario repetidamente fracasado desde 2000 cuando estuvo sentado con el chavismo Pedro Carmona. En 2021 fue ese holograma político llamado Juan Guaidó quien propuso el acuerdo nacional, que el gobierno de Maduro empantanó de varias formas. Una de ellas exigir que su representante fuera Alex Saab, por entonces preso en Cabo Verde, atendiendo una solicitud de extradición desde Estados Unidos. El diálogo no se retomó sino hasta que en octubre de 2022 Joe Biden perdonó y liberó a Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, los narcosobrinos de Maduro a cambio de unos norteamericanos presos en Venezuela. Inmediatamente los diálogos se retomaron, no obstante que lo llevaba pidiendo durante meses el rimbombante e inútil grupo internacional de contacto liderado por 8 países europeos y 4 latinoamericanos. Un año después se traduce en el Acuerdo de Barbados, al que le sigue por un lado el levantamiento de unas sanciones norteamericanas al sector de hidrocarburos venezolano y a las pocas semanas el perdón y la libertad de Alex Saab. Mientras tanto, el gobierno venezolano aplica el torniquete legal que le permite escoger a sus contendores por vía de las inhabilidades decretadas por organismos que controla, selecciona a sus observadores internacionales, define todo un proceso de elección, conteo y anuncio de los resultados en el que hay el imprescindible tiempo de silencio informativo en el que se cocina anuncio del triunfo del gobierno, por poco o por mucho, no importa. Algunas de esas triquiñuelas son ingeniosas, como que desde el madurismo se denunciará fraude en las primarias de la oposición, a pesar de que el acuerdo de Barbados establecía que el gobierno respetaría los mecanismos internos que definiera la oposición para seleccionar a su candidato. Otras fueron más burdas, como que en el tarjetón aparecieran los candidatos tantas veces como partidos los apoyaran, por lo que la rubicunda cara de Maduro estuvo 13 veces, seguido por Luis Eduardo Martínez que solo sacó el 1,2% de la votación en el conteo oficial y el 0,8% en el de la oposición. Pero todo el proceso político desde hace varios meses ha estado determinado por actores que buscan esquivar su responsabilidad por haberlo legitimado, especialmente el gobierno de Estados Unidos. Las palabras de Anthony Blinken expresando seria preocupación pero aplaudiendo a los venezolanos por haber participado es solo un desarrollo adicional de su ambivalencia estratégica frente a Venezuela. El cuestionamiento internacional va a ir apagándose por necesidades prácticas. No pasó antes y no pasará ahora, que en las Naciones Unidas se siente un representante de Venezuela diferente al que diga Maduro. No importa quién reconozca a Biden, ni Petro ni Boric, el que escruta, elige.